palabra de Dios, escucha el libro de Éxodo 19, 5 y 6. Isabel, por favor, Éxodo 19, 5 y 6, y dice la palabra de Dios bonita. Éxodo 19, 5 y 6, escucha. Ahora pues, si diéremos oído a mi voz, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y te sigue diciendo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Era lo que Dios estaba profetizando sobre el pueblo de Israel, y estaba hablando no especialmente de ellos, sino especialmente de nosotros. En el corazón de Dios quería establecer un reino de sacerdotes o reyes y sacerdotes. Ese era el propósito de Dios, esa era la intención de Dios. Y quiero decirte que la palabra de Dios está compuesta por palabras de reino y palabras de sacerdocio. El gran problema fue que la religión acaparó el sacerdocio y no permitió que el reinado estuviera hablándose dentro de las iglesias. Pero más quiero decirte una cosa: entre palabras como rey, reyes y reino se repiten alrededor de 5,000 veces, a diferencia de infierno, que solamente se encuentra 90 veces en la palabra de Dios. Si tiene más influencia y si se escribió más de reino, es porque se tiene que generar una cultura de reino. Pero en el corazón de Dios estaba que se constituyeran un reino de sacerdotes. Pues ahora bien, bonita, primera de Pedro 2:9, escucha. Vamos iniciando el mes. Hoy tengo que dejar las bases de la posición y sobre todo de la función. Posición y función de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. De tu posición y de tu función. Y dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:9, escucha. Mas vosotros sois. ¿Qué sois vosotros? Linaje escogido. Eres una línea genética especial. Tienes el ADN de Dios. ¿Quién dice amén? Y te sigue diciendo. Real sacerdote. Eres lo que se había hablado en Éxodo 19:6. Eres reino de sacerdotes, o reyes y sacerdotes, o eres un reino de sacerdotes, como le quieras poner, según la versión en la que lo queramos leer. Pues en el corazón de Dios estaba constituirte como rey sacerdote o un reino de sacerdotes. Y dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, bonita, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué crees? Para que anuncies las virtudes del que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Para estar anunciando las virtudes de aquel que vino a hacer un sacrificio por ti. ¿Qué sacrificio vino a hacer? Vete adelantando Efesios 1, 5 y 6, bonita. ¿Qué sacrificio vino a hacer? A dar su vida por ti. Vino a dar su vida. ¿Para qué? Para que entonces tú entiendas o tengas un entendimiento de lo que Él hizo por ti, porque Él te hizo linaje escogido, Él te hizo rey y sacerdote, Él te hizo nación santa, Él te hizo un pueblo especialmente para Él, con un propósito. ¿De que anunciamos qué? ¿Calamidades? No. ¿Situaciones? No. ¿Problemas? No. Te puso aquí para anunciar las virtudes de aquel que te trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y virtudes, puedes comprenderlo también como poder. Entonces, Él te hizo su Hijo para que transmitamos su poder. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 5 y 6. Bonita, por favor, escucha. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y dice la palabra de Dios, escucha. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A ver, estamos en Apocalipsis 1 y dice que nos amó, nos limpió de nuestros pecados. Él es el prototipo de la resurrección de los muertos. Y no nada más eso, sino que nos dio una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque Él es el soberano de todos los reyes. Él es el rey de reyes. Y dice Apocalipsis 1:6, escucha.
y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y nos qué? Y nos constituyó como reyes y sacerdotes. Y sigue diciendo, bonita. Para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y el poder. Eso quiere decir que el rey se encarga, escúchame bien, el rey se encarga de administrar el poder de Dios. Pero el sacerdote se encarga de administrar la gloria de Dios. Son dos funciones diferentes. Es una sola posición. Tú no eres o rey o eres sacerdote. Tú eres rey y sacerdote, pero haces dos funciones completamente diferentes. Cuando eres rey, administras el poder de Dios, pero cuando eres sacerdote, funcionas administrando la gloria de Dios. No entiendo, pastor, no te preocupes. Vamos iniciando la prédica. De eso se trata, a eso venimos, a aprender juntos cuál es mi función como rey y cuál es mi función como sacerdote. Y tengo que entender dónde soy rey y tengo que entender dónde soy sacerdote. Tengo que ver dónde administro los recursos y el poder de Dios, y también dónde hinco mis rodillas para clamar y alabar por mi familia y por mis hijos. Debo saber qué función es la que voy a estar haciendo, pero sobre todo, dónde la estoy haciendo. ¿Dónde soy rey y dónde soy sacerdote? Definitivamente es una sola posición. Mi posición que Dios me dio es la de rey y sacerdote. Te decía hace ratito que muchas veces no entendimos nuestra posición de rey, porque la religión me agarró y me hizo 90% sacerdote. Es más, 99% sacerdote. Y nunca tuve entendimiento de que podía ser rey. Y cuando llegué a los pies de Cristo, te lo digo porque conozco mucha gente que eran profesionistas, que eran funcionarios, que eran empresarios, que eran empleados, dejaron todo para dedicarse al sacerdocio porque le dijeron en alguna ocasión que esas cosas eran del mundo, y los chamaquearon, y después tuvieron que vivir calamidades, y para justificar el error les dijeron que el vivir en el sacerdocio se tenía que vivir en la pobreza, pero solamente era para justificar el error. Pero Dios te constituyó a ti como rey y como sacerdote. ¿Quién dice amén? Ahora bien, y escucha, esto es importante. Tu posición es de rey y sacerdote, pero mientras, tiene que ser a partir de la función que estoy haciendo. Al momento que vengo a la congregación, estoy funcionando como sacerdote. Definitivamente no pierdo mi identidad de rey, pero ahorita venimos a adorar a Dios. Y siempre, aunque estoy ahí sentado, es importante estar siempre bajo cobertura. Tú ya estás conectado con Dios porque Dios te dio el Espíritu Santo para que tú puedas hacer la función sacerdotal. Pero escucha bien, es importante siempre, siempre, siempre estar bajo sujeción. Te hemos dicho todo el tiempo que no somos llaneros solitarios. Somos un cuerpo, somos un equipo, somos una familia, somos justicia y amor para las familias, y tenemos que funcionar como familia, y tenemos que hacer saber qué función es la que estoy haciendo. Ahora bien, vamos a ver a el primer momento que Dios levantó a un rey, y vamos a ir a Primera de Samuel. Bonita, por favor, Primera de Samuel 10:6, 7 y 8, y dice la palabra de Dios. Escucha, Primera de Samuel 10:6, 7 y 8, y dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y te sigue diciendo, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y te sigue diciendo, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y te sigue diciendo, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Espérate 7 días y espérame, porque vamos a... Te voy a decir lo que tienes que hacer. No estás escuchando bien, pero no te preocupes, deja explicarte. Desde 1 Samuel 8, Dios levantó, más bien el pueblo
fue con Samuel y le dijo a Samuel: Samuel, tú ya estás grande de edad y tus hijos andan ahí haciendo cosas. Queremos un rey como lo tienen otras naciones. Y entonces no le pidieron a Dios, le pidieron democráticamente, hicieron una elección democrática para elegir un rey. Y Dios le dijo: mira, no están lastimando, no están, el momento de que me están pidiendo rey, porque yo estoy siendo su rey, están lastimando mi corazón, pero más sin embargo voy a darles lo que el pueblo está pidiendo. Y Dios le dio por primera vez al pueblo de Israel un rey. Ese rey se llamaba Saúl. Dice la palabra de Dios que ese rey era conforme al corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque era un rey guapetón, era un rey buen administrador, pero sobre todo era un rey que gobernaba como en otros pueblos, porque era eso lo que estaba pidiendo el pueblo. Ahora bien, fíjate bien cómo Dios levantó un rey que era Saúl, pero tenía que estar asesorado ¿por quién? Por un sacerdote. Y ese sacerdote era Samuel. Y Samuel le dijo, de hecho ya lo había ungido como rey, y le dio indicaciones, le explicó claramente. Vuélveme a repetir el 8, bonita, por favor. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Espérame 7 días y yo te voy a decir lo que tenemos que hacer. Porque tú eres rey y vas a administrar el poder de Dios. Pero yo soy el sacerdote y voy a administrar la gloria de Dios. No puede fungir un rey sin un sacerdote. Tú eres rey y sacerdote, no cabe duda. Pero al momento de que tú estás haciendo una función de rey, entonces necesitas un sacerdote. Quiere decir que viniste al lugar correcto para escuchar a tu sacerdote las mejores indicaciones para hacer las mejores maniobras u obras. Ahora bien, escucha, Samuel estaba hablando con Saúl, Samuel estaba dando indicaciones. ¿Por qué? Porque el administrador o el que hace las ofrendas se llama sacerdote. Samuel escuchó, pero no oyó. Dice la palabra de Dios en primera de Samuel 13, bonita, 8. De hecho, si tú empiezas a leer del 1 en adelante, empiézame a leer el 8. Había ya terminado Saúl. Otra vez, primera de Samuel 13, 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Qué le dijo Samuel? Espérame 7 días, si yo voy a ir, yo voy a hacer los sacrificios, yo voy a tener la comunicación con Dios, tú lo único que tienes que hacer es escuchar mi voz. Pero Saúl era el rey, pero quería tomar otras indicaciones que no le correspondían. Su función no era el sacerdote. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 13, 8, síguele, bonita. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Pero como Samuel no venía, entonces ¿qué empezó a hacer Saúl? Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Entonces quiso hacer funciones sacerdotales. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Vamos a leer del 13.1 en adelante para que tengas entendimiento y comprendas el contexto de lo que estoy hablando. Del 13.1 en adelante, bonita. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Y sigue diciendo: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Cuando vieron que Saúl se estaba organizando y ya les estaba poniendo una tranquisa, entonces ellos se empiezan a organizar. ¿Y qué crees que sucede? Sigue diciendo: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo,
y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué empezaron a hacer? Se escondieron en cuevas. Se empezaron a esconder, empezaron a tener miedo, y ese mismo temor del pueblo le llegó al rey. Es que ahí la situación está bien complicada, es que la situación está bien temerosa, es que ya subió la gasolina, es que mi situación ya no tengo ni para comer, es que me van a embargar, es que va a haber cualquier situación. Y de repente tú quieres hacer la función de sacerdote y quieres tener esa misma comunicación y te quieres hacer el valiente. Al cabo, pues ya soy hijo de Dios, ya no necesito ir a la congregación los domingos. O sea, al cabo, ya lo sé todo. No necesito del pastor. No necesito de mi sacerdote. Y dice el 13:8, otra vez bonita. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció Saúl el holocausto. Y sigue diciendo. Y cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Entonces llegó Samuel. Y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué estás haciendo? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Como tenía problemas y vi que yo ya sabía la palabra de Dios, pues yo solito me empecé a tener la comunicación sin ti. Le dice el sacerdote, esa no es tu función. Para eso estoy yo, para hacer los sacrificios y holocaustos. Mi posición es de rey y sacerdote, sin duda alguna. Pero debo de saber dónde es donde estoy funcionando, como rey y como sacerdote. Porque si sé dónde estoy funcionando, te explico. Llego a mi casa, en mi hogar, ¿qué soy? ¿Rey o sacerdote? Estoy hablando a los hombres. Te pregunto al hombre, ¿eres rey o sacerdote en tu hogar? Eres sacerdote, eres aquella persona que está orando por su familia, eres aquella persona que está orando por su esposa, eres aquella persona que está ministrando el corazón de sus hijos, que está ministrando el corazón de su esposa, el que está ministrando el corazón de sus empleados. Eres ese sacerdote que está representando a Dios en una función. En tu hogar no les vas a hablar de empresas, les vas a hablar de Dios. Pero sales de tu hogar y llegas a tu negocio. En tu empresa eres rey o sacerdote. En tu trabajo eres rey o sacerdote. Donde estás laborando eres rey o sacerdote. ¿Qué eres? Eres rey. Entonces tienes que estar administrando el poder de Dios. Y entonces la gente va a ver y te va a decir, ¿qué es lo que tienes? Y le vas a decir, es Dios el que me ha transformado. Entonces te van a decir, yo quiero de eso. Porque si no, si inviertes los papeles, te vas a hacer un religioso. Y podemos perder el piso. Y tenemos que saber dónde estamos funcionando. Saúl, ¿por qué se adelantó Saúl? Porque había habido una batalla antes. Primera de Samuel 11:12, bonita, por favor. Y escucha el contexto. Escucha el contexto. Primera de Samuel 11:12, bonita. Y el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Porque Saúl acababa de tener un triunfo, pero ese triunfo lo tuvo junto a su sacerdote. Samuel estuvo con él. En la otra pelea Samuel ya no estaba con él. Entonces él quiso hacer la lucha él solo, sin su sacerdote. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo, bonita. ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y sigue diciendo. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y sigue diciendo, ¿para que qué? Para que renovemos allí el reino. ¿Quién le dijo a quién? Bonita. Samuel le dijo al pueblo.
Samuel le está diciendo al pueblo para que tengan principios de gobierno. ¿Por qué? Porque dejó de ser un pueblo sacerdotal para tener un rey. Y el primer rey se llamó Saúl, y entonces ya empezaron a tener un lenguaje de reino. Les explicó cómo tenía que ser todo el sistema, y Saúl estaba escuchando y sigue diciendo, bonita, escucha. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Dijo Samuel a todo Israel. Entonces, ¿quién estaba haciendo los sacrificios? ¿Quién estaba ahí asesorando y teniendo la conexión con Dios? Samuel. ¿Por qué? Porque estaba explicándoles que el rey funge desde el trono. El rey administra el poder a través del trono. El sacerdote a través del altar. Son dos lugares completamente diferentes. El trono es aquella área de influencia donde Dios te posicionó. ¿Dónde? Donde estás laborando, donde estás trabajando, donde tienes tu empresa, donde tienes tu negocio, donde estás ahí de empleado, donde estás de trabajador, de funcionario, donde tú estás, es un área de influencia. Pues esa posición es la de rey. Pero el altar es la función del sacerdote. Tú eres rey y sacerdote. Sin duda alguna, cuando tú hincas tus rodillas, cuando clamamos a Dios, cuando cantamos, pero escucha bien, me llega una idea ahorita. Había un rey que, aunque no era sacerdote, todo el tiempo estaba alabando a Dios y tenía el corazón de Dios. Así es. Imagínate un rey adorando, el poder y la gloria administrando. David cantaba, David bailaba, no le importaba cómo. Había momentos que hasta en Cueratriz Carlota todos se burlaban, todos se reían, pero él seguía adorando, él seguía funcionando y entendía cuál era su posición, y adoraba y cantaba como sacerdote, pero nunca perdió su identidad de rey, su posición de rey. Él sabía que era rey de Israel, pero tratándose de las cosas sacerdotales, no hubo alguien más grande que David, porque era un rey con corazón de sacerdote. Samuel era un sacerdote con mentalidad de rey. ¿Por qué? Porque ¿quién crees que preparó a Saúl y quién crees que preparó a David para que gobernaran? Samuel. Eso quiere decir que a la iglesia o al sacerdocio nos corresponde impulsar a la iglesia. Les decía ayer, embajadores, no vayan para allá, pero dice Efesios 4:11 que Dios constituyó 5 ministerios. ¿Hay alguien ahí? Reina, sube rápido. A este Arturo, tu hijo, tu sobrino. Arturo, sube rápido. Sube rápido. Escúchame, esto es importante que comprendas. Ven, campeón. Arturo representa a la iglesia. La iglesia está representada como un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos o el brazo, el dedo, la vena, el corazón, el intestino. Todo tiene una función. Y para que el cuerpo esté bien, todo tiene que estar funcionando. ¿Quién dice amén? Ya tuvimos un tema que se llamó edificadores, ya expliqué esta parte. Pero ahora bien, hay 5 ministerios: el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que estamos impulsando el cuerpo. El cuerpo está edificado por piedras vivas. Esas piedras vivas somos tú y yo. No hay nada que me relacione con Dios que el ser hijo de Dios. Entonces mi identidad primera es ser hijo. Como hijo, Dios me constituyó como rey y sacerdote. Mi posición es de rey y sacerdote, pero dentro del cuerpo hago una función, o la de rey o la de sacerdote. ¿Estamos comprendiendo? Pero aún así, es el sacerdocio del apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro los que estamos edificando. Es todo. A lo largo de toda la historia, nunca hubo un rey sin sacerdote.
todo el tiempo en la historia universal o en la historia de la palabra de Dios, siempre estaba un sacerdote al lado del rey. Y hubo ocasiones que habían sacerdotes más famosos y había ocasiones donde había reyes más famosos, siempre. Si tú ves la película de Aladdin, ¿cómo se llamaba el sacerdote que estaba a un lado? A mí ya se me olvidó. De, ¿cómo se llamaba? Amén. Ah, qué bien. Sí se saben. ¿Han escuchado de Merlín? Ah, pues Merlín era más famoso que su rey. Pero en ocasiones había reyes más famosos, pero siempre coadyuvaron juntos. El gran problema en México fue Benito Juárez, porque él separó el Estado de la Iglesia y separaron el sacerdocio. La educación no tiene que ver con el sacerdocio, tiene que ver con la democracia. Y es por eso que tenemos un país tercermundista, porque quitaron la palabra de Dios. Estados Unidos, ¿por qué crees que ganó Trump? Porque Trump ha estado instituyendo otra vez los principios que llevaron a Estados Unidos a ser el país más importante del mundo. Lo que utilizaron para que ellos evangelizaran al principio en la conquista o en su colonización, y son los valores cristianos, y todo tiene que ver con el pastor, con el sacerdocio. ¿Estamos? Ahora bien, para ir introduciéndonos al tema, vámonos para Génesis bonita 14:14, y dice la palabra de Dios, te explico un poquito el contexto. Esta era una guerra de 5 reyes contra 4 reyes. Era una guerra que no tenía nada que ver Abraham. Vamos a hablar ahorita de Abraham. Era una guerra de entre 5 reyes contra 4 reyes. 4 reyes le pusieron una tunda a 5 reyes. Ese no es el problema. El problema es que en uno de esos reinados o pueblos que estos 4 reyes le ganaron, estaba ahí Lot, el sobrino de Abraham. Y el detalle fue que como llegaron ahí a Sodoma, Lot vivía en Sodoma, dice la palabra de Dios que llegaron, invadieron ese pueblo y se llevaron a Lot como esclavo. No nada más a Lot, sino también a su esposa, a sus hijos y a todos sus bienes. Entonces se levantó alguien con solamente 300 de sus empleados e hizo un ejército. Abraham era un sacerdote que de repente tuvo una mentalidad de rey y dejó de ser sacerdote para hacer una función de rey. ¿Y qué fue lo que hizo, bonita? Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, sus bienes y las mujeres y demás gente. Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la décima parte de lo que había ganado en batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Y sigue diciendo: nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la décima parte de lo que había ganado a los reyes del batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes descendientes de Leví tendrían el derecho de cobrar al pueblo la décima parte de todo, a pesar de que no son parientes y descienden ni descienden de Abraham lo mismo que ellos. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, cobró la décima parte a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Así Melquisedec bendijo a Abraham. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. Amén. Y sigue diciendo: aquí en esta vida los que cobran décima parte son hombres mortales. A otra vez. Aquí en esta vida. Aquí. Los que cobran la décima parte son hombres mortales. Somos hombres, sin duda alguna. Cuando tú lo llevas al alfolí, claramente sabes que somos nosotros los que lo recibimos. Pero la escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Pero tú estás dando testimonio
de que si te encuentras bajo el sacerdocio de Melquisedec y que Melquisedec sigue viviendo en tu corazón. O sea, en pocas palabras, cuando nosotros diezmamos, lo único que estamos haciendo es estamos confirmando que Dios vive en tu corazón. Porque Melquisedec es Jesús, Jesús es Dios, Dios es el Espíritu Santo es Jesús, Jesús es Melquisedec y todos es lo mismo. Él solamente apareció para establecer lo que nos correspondía en nuestros tiempos. El pacto de gracia. Amén. ¿Estamos? ¿No los veo convencidos? No. Miren, esto es importante. No podemos hablar de reyes sacerdotes sin entender la figura de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el Melquisedec fue el único rey sacerdote en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto es Jesús, nacido bajo el mismo orden. ¿Por qué? Porque los que cobraban el diezmo tenían que ser los de la tribu de Leví. Pero dice que Melquisedec no tiene nada que ver con la tribu de Leví, porque Melquisedec viene de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá es de donde salían los reyes. Y de la tribu de Leví solamente salían los sacerdotes. Pues de la tribu de Judá salió un rey y un sacerdote. Y es de la descendencia de donde viene Jesús. Y es por eso que tenemos el derecho de cobrar el diezmo y de enseñarte el diezmo, porque el diezmo es un principio de honor y un principio de honra que hace el rey a su sacerdote. Que hace el rey a su sacerdote. Amén. Ahora bien, tu posición es la de rey. Jesús vino como rey y sacerdote. Me llega una cita. Salte un poquito de ahí, Colosenses 2, ¿querías leer algo ahí más? Colosenses 2:14, bonita, Colosenses 2:14, escucha. La próxima semana viene el pastor Alfredo Cerés, él nos va a hablar de reyes y sacerdotes, pero cómo funciona. Y vamos a entender más la función del reinado. Ahora es importante, te quise aclarar estos puntos, porque es importante que tú entiendas que Dios te constituyó 50 y 50. No te instituyó 90% rey y solamente 10 sacerdotes, no, son 50 y 50. Por orden, el reinado lo pone primero. Primero eres rey y después eres sacerdote, pero por orden. Pero por función son 50 y 50. Porque de repente se habló tanto del sacerdocio que perdimos el reinado. Pero si de repente empiezas a escuchar mucho reinado, no nos olvidemos también del sacerdocio, de esa función que tú tienes que estar haciendo todos los días, de esa comunión que tú ya tienes con Dios. Amén. Mira, dice la palabra de Dios en Colosenses 2:14, bonita, por favor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente. Dice que tuvo una guerra espiritual. Esa guerra espiritual la hizo como rey o como sacerdote, te pregunto. ¿Como rey? Claro que como rey. Porque como rey tenía que salir a gobernar. El de entender reinado, estamos hablando del poder de Dios. Y si tú administras el poder de Dios desde el trono, quiere decir que tú tienes un área de influencia donde tu mentalidad de rey, tu cultura de rey, tu función de rey, tu posición de rey se tiene que estar resplandeciendo. Dice la misma palabra de Dios que Él no te puso siendo luz abajo. Es más, para que tú puedas alumbrar siendo una luz pequeña o siendo una luz grande, aunque seas una luz grandota, en el suelo no puedes alumbrar. ¿Dónde alumbras? Entre más alto, más grande es tu alumbramiento, más grande es tu área de influencia. Pues Dios te quiere en el trono para que estemos influenciando y para que estemos gobernando y para que estemos alumbrando. ¿A quién? Por donde pasemos, por donde andemos, a hombres, mujeres, a la sociedad, al gobierno, a la cultura, al deporte. Miren, me gustó esta. ¿Dónde dejaste el cartel, bonita? Me gustó el cartel ahorita que me trajeron el cartel. ¿Dónde? Me gustó el cartel porque es un evento cultural. Lo están organizando en el DIF Puerto Vallarta.
y nos buscaron como familia, porque desde la cultura quieren defender a la familia. Ellos nos buscaron y nosotros vamos a apoyar, porque cuando el DIF empieza a defender la familia, el DIF y la biblioteca empiezan a defender la familia, entonces vamos a tomar un trono más que nos corresponde a los hijos de Dios, y no vamos a permitir las ideologías. Amén. De julio. 19 de julio, ahí vamos a estar anunciando, no te preocupes. Entonces es importante entender mi función. Tu posición no la tienes que perder, no la pierdes. Si en un caso llegas a encarte, cuando servimos, cuando vienes a servir a la congregación, no pierdes tu identidad. No es humillación, se llama servicio. ¿A quién? A Dios. Venimos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque nos corresponde como sacerdocio impulsar a Puerto Vallarta. Les decía hace ratito, nomás no llegué a la idea, que anteriormente quienes levantaban y enseñaban a los príncipes para que llegaran al reinado eran los sacerdotes. Las decisiones se tomaban juntos el rey con el sacerdote. Nunca un rey tomaba una decisión sin el sacerdote. Nunca. Si ustedes vieron la película El Caballo de Troya, ¿quién vio El Caballo de Troya? En la última ocasión, antes de que cayera Troya, el rey le preguntó a todos, aún su hijo le dijo, no salgamos a pelear, aquí quedémonos. Y el rey voltea a ver a su sacerdote y le pregunta, y el sacerdote le dice, mis dioses te van a entregar la victoria. Escuchó una mala profecía, pero lo importante aquí que quiero puntualizar es que un rey siempre tomaba en cuenta a su sacerdote. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que conllevar y convivir juntos, los reyes y los sacerdotes. Eso no quiere decir que yo sea solamente rey o sea solamente sacerdote. Te he comentado que estando ya de este lado hacemos una función de sacerdotes, pero con mentalidades de reyes, porque lo que estamos levantando es una generación de reyes. Pero estando de aquel lado, tú eres un rey con un corazón de sacerdote. ¿Por qué? Porque ya tienes comunión con Dios. Ya tienes comunión con Dios. Amén.